Señor, abre mis labios. Por la mañana proclamamos, Señor, tu misericordia. Y de noche tu fidelidad. Recuerda dar gracias al Señor y rogar para tu nombre, Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia. Por los
Qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Exaltaste tu majestad sobre los cielos.
Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como a una novia que se adorna con sus joyas. El Señor la eligió y la predestinó. Su templo santo y la predestinó. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor la eligió y la predestinó. Tú eres la gloria de Jerusalén. Oh, la alegría de Jerusalén. Oh, orgullo de nuestra casa. Bendito sea el Señor de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitamos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Elevemos nuestras súplicas al Salvador que quiso nacer de María Virgen y digámosle,
Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, tú que con la eficacia de tu redención preservaste a tu madre de toda mancha de pecado, líbranos también a nosotros de toda culpa. Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Redentor nuestro, tú que hiciste de la Inmaculada Virgen María tabernáculo purísimo de tu presencia y sagrario del Espíritu Santo, haz también en nosotros templos de tu Espíritu. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, que enseñaste a María a escoger la parte mejor, ayúdanos a imitarla y a buscar el alimento que perdura hasta la vida eterna. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Rey de reyes, que elevaste contigo a tu madre en cuerpo y alma al cielo, haz que aspiremos siempre a los bienes celestiales. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor del cielo y de la tierra, que has colocado a tu derecha a María Reina, danos el gozo de tener parte en la gloria. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, que la maternal intercesión de la madre de tu Hijo libre de los males del mundo y conduzca a los gozos de tu reino a los fieles que se alegran al saberse protegidos por la Virgen María. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos, hermanos, a la casita de nuestra Madre. Acerquémonos con alegría para mirarla, pero sobre todo para dejarnos mirar por ella. Pidamos al Señor que nos llene de su gracia para poder corresponderle con alegría a todas las voluntades que Él nos manifiesta. Hoy, como lo hacemos todos los días, a esta hora oramos por nuestros bienhechores vivos y difuntos, el cabildo, los sacerdotes que en este lugar trabajamos. Pedimos al Señor que los llene de su gracia y a otros que les conceda la vida eterna. En esta Santa Misa los invito a orar de una manera especial por los archicofrades de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, que como cada día 12 venimos a ofrecer nuestra oración, a unirnos en el amor a Santa María de Guadalupe. Hoy recibimos a 286 nuevos miembros que se integrarán a esta archicofradía. Bienvenidos. Oramos también por las intenciones de Radio ESNE El Sembrador, que desde la Unión Americana y el Bajío nos sintonizan
para agregarse en nuestra oración y unirse también en esta alegría, en esta fiesta guadalupana. Con humildad pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Padre Santo, que en Santa María de Guadalupe nos has enseñado a escuchar tu palabra y a conservarla en el corazón, ilumínanos con el esplendor de la verdad para que sigamos fielmente el camino del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Repíteselos a tus hijos y háblales de ellos cuando estés en tu casa o cuando vayas de camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tu mano como una señal y póntenlos en la frente para recordarlos. Escríbelos en los dinteles y en las puertas de tu casa. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra que juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, una tierra con ciudades grandes y ricas, que tú no has construido, con casas rebosantes de riquezas, que tú no has almacenado, con pozos que tú no has excavado, con viñedos y olivares que tú no has plantado. Y cuando puedas comer hasta saciarte, no te olvides del Señor que te sacó de la esclavitud de Egipto. Al Señor, tu Dios, temerás, y a Él solo servirás, solo en su nombre jurarás. Palabra de Dios. Te alabamos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza.
Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Bendito sea, Señor, que me proteges, que tú, mi Salvador, seas bendecido. Te alabaré, Señor, ante los pueblos y elevaré mi voz agradecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo: «Señor, ten compasión de mi hijo, le dan ataques terribles. Unas veces cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo». Entonces Jesús exclamó: «¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho». Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho, y desde ese momento este quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron: «¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio?». Les respondió Jesús: «Porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe, al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte: trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces, nada sería imposible para ustedes». Palabra del Señor.
Queridos hermanos, hoy en la primera lectura, el libro del Deuteronomio nos habla del Shema. Escucha, Israel, el Señor es uno, a Él solo servirás. Es la oración más importante en el Antiguo Testamento. Solo podríamos compararla con la oración del Padre Nuestro en el Nuevo Testamento. El Shema del Antiguo y el Shema del Nuevo Testamento. Dios se manifiesta como amor. Dios se manifiesta como Padre. Escucha, Israel, a Él solo servirás, a Él solo amarás. Pero no es nada más ese concepto, es solo Dios es amor. Dios te ama, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga la vida eterna. Dios es amor y se ha manifestado como amor desde el Antiguo Testamento, pero por nuestro corazón lleno de perversidades, de odios, de rencores, lleno de pecado, nosotros no hemos podido conocer el amor. No hemos podido conocer al que es amor. No sabemos amarlo y no sabemos amarnos a nosotros ni a nuestro prójimo. Cristo viene y acentúa el Shema de una manera muy especial, mostrándolo como Padre, un Padre que nosotros debemos santificar, un Padre que nos es providente y nos provee también de la vida eterna, de los bienes celestiales. Un Dios que es misericordia, que es amor, que es perdón y nos invita a participar de ello. No es nada más recibir el amor, no es nada más cumplir su voluntad. Es un juego, podríamos nosotros así decir, donde Dios nos ama, nos enseña a amar, donde nosotros podemos amar y cumplir su voluntad, donde nosotros vamos manifestando la gracia de su misericordia y entonces vamos descubriendo el camino que nos lleva hacia la vida eterna, hacia la gracia, el poder de ese amor. El Shema es la oración, insisto, por excelencia del Antiguo Testamento. Es el objetivo de todo el cumplimiento de la ley, de todo lo que los profetas nos van mostrando. El Shema se manifiesta en plenitud solamente en Jesús, en Cristo nuestro Señor. Insisto, porque Dios nos amó, nos da a su Hijo. Porque su Hijo es amor, ama al Padre y nos enseña a amarlo, a cumplir su voluntad, a entregarnos en plenitud. Y entonces servir al hermano. ¿Por qué? Porque es la manifestación coherente de ese amor de Dios. Si Dios me ama, yo tengo que amar principalmente a Él y también a mi prójimo, amándome a mí mismo. Es el cumplimiento del Shema. Pero no podemos quedarnos únicamente en ese aspecto, porque Dios se sigue manifestando y nos sigue enseñando el Shema, el Padre Nuestro, y en nuestra tierra de una manera muy especial, con el Shema guadalupano. Aquí está esta oración guadalupana. Nuestra Madre Santísima, que viene a enseñarnos a cumplir el amor de Dios. Ella, como discípula y misionera, viene
a conquistar esta tierra para hacernos un pueblo agradable al Señor. Un pueblo que sabe escuchar, un pueblo que lo distingue ahora como único Dios. Pasó de ser un pueblo que adoraba a sus ídolos para ser un pueblo que ama al Dios por quien se vive, que se desarrolla en este sentido de la gracia y del amor. El Shema guadalupano nos viene pues a mostrar al Dios por quien se vive, a construirle ese pueblo de amor, a manifestar la gracia en el servicio, en la entrega, que nos viene pues a abrir el camino de la verdad para conseguir la vida y la vida verdadera, amando a Dios, al prójimo y a nosotros. Ojalá pues hoy que nos insiste la Escritura en escuchar, seamos nosotros conscientes. Para escuchar a Dios necesitamos humildad, sencillez, estar abiertos a su amor a través de la obediencia que debemos de cumplir, rompiendo las ataduras del pecado que no nos dejan decir: aquí estoy, que en mí se haga según tu voluntad. Que el Señor nos bendiga. Confiados en la bondad del Señor que hizo obras grandes en María, supliquémosle a Dios por las necesidades de todos los hombres. Después de cada petición diremos: te rogamos, óyenos. Para que la Iglesia, cumpliendo fielmente como María la voluntad del Padre, por la predicación y el bautismo, engendre nuevos hijos para la vida inmortal, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu del Señor, que cubrió con su sombra las entrañas de María, ilumine a todos los hombres y les haga discernir los signos de su presencia en el mundo, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que cuantos lloran en este valle de lágrimas experimenten la protección de María y se sientan reconfortados en sus sufrimientos, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el efecto maternal de María nos anime a todos nosotros a cooperar con nuestros esfuerzos a la misión apostólica de la Iglesia, oremos. Te rogamos. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California y del Bajío, oremos. Te rogamos. Por la peregrinación Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, oremos. Escucha, Dios de bondad, las oraciones de tu pueblo y dígnate acceder a nuestras peticiones, ya que las ponemos bajo la protección de la Madre de tu Unigénito, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Rueguen, hermanos, para que esta nuestra familia reunida en torno a Cristo pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre bueno, al conmemorar a la gloriosa siempre Virgen María, convierte con tu poder en sacramento de salvación los dones que con gozo te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, por Jesucristo tu Hijo, nuestro Dios y Señor. Porque quisiste que la Virgen María fuera por excelencia la mujer que escuchó tu palabra y la puso en práctica. Al ponernos nosotros bajo la mirada protectora de Santa María de Guadalupe, aprendemos de ella, maestra de la palabra, que es posible con tu gracia vivir conforme al Evangelio que tu Hijo nos entregó y así recorrer con gozo el camino que conduce a tu morada eterna. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por este pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Oremos. Dios y Padre nuestro, habiendo participado de tu mesa, te rogamos que al celebrar la memoria de la madre de tu Hijo, gocemos con abundancia de los frutos de este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, han venido hoy con el deseo de ingresar en la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe. Por lo tanto, ante Nuestra Señora Santa María de Guadalupe, les pregunto, ¿quieren libre y voluntariamente ingresar en la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, fundada en 1555? ¿Creen firme y sinceramente en la verdad histórica de las apariciones sobrenaturales de la siempre Virgen, Madre del Dios verdadero, Santa María de Guadalupe, en la colina del Tepeyac, en el año 1531? Sí, creo. ¿Creen firme y sinceramente que la sagrada imagen de la siempre Virgen Santa María de Guadalupe, ante la que nos encontramos, es la misma que quedó maravillosamente estampada en la tilma de San Juan Diego? Sí, creo. ¿Prometen honrar y propagar la devoción a nuestra Madre Santa María de Guadalupe y guardar las normas y estatutos de la Archicofradía? Sí, prometo. Ahora todos, hagamos oración por estos hermanos nuestros que han expresado su voluntad de ingresar en la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe. Oremos. Oh Dios, que en la Santísima Virgen has dado a tu Iglesia que peregrine en este mundo una imagen de la gloria futura a la que esperamos llegar, haz que estos nuevos cofrades de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, que portarán esta medalla, alcen confiadamente sus ojos hacia ella, que resplandece como modelo de virtudes para todo el pueblo de tus elegidos, por Jesucristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso, que de muchos modos procuras nuestra santificación, te rogamos que bendigas estas medallas, para que al llevarla sobre sí estos nuevos cofrades de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, los impulses y los animes al ejercicio de una verdadera vida cristiana. Haz que por medio de estas medallas aumente su fe, se avive su esperanza, practiquen la caridad, para que como testigos de tu Hijo extiendan tu reino en este mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Reciban la medalla de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe como defensa del alma y del cuerpo, para que con la gracia divina y el auxilio de María, su madre, a la que ahora prometen honrar y propagar su devoción bajo el título de Guadalupe, merezcan conseguir la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.